La mesa del manejo con paciente con patología musculoesquelética ha tenido dos partes. Una parte dedicada al manejo de la osteoporosis en la mujer y otra parte dedicada al manejo del paciente artrósico en general. Hemos contado con dos ponentes de primera línea porque son los coordinadores del Grupo Nacional de Osteoporosis, la doctora Carmen Valdés, y el coordinador del Grupo Nacional de Enfermedades Osteomusculares, que es el doctor Jiménez Basayote, don Sergio. Durante 40 minutos cada uno ha expuesto las últimas novedades, los últimos planes de tratamiento, cómo se realiza un mejor diagnóstico y la última evidencia en ambas patologías. Ha habido bastante participación después, ha habido muchas preguntas, porque se trata precisamente de estos congresos. Su función principal es mejorar los conocimientos de todos los médicos de atención primaria sobre esas patologías, para luego poder aplicarlas en su práctica clínica. Ya no se trata de conocer las mejores guías, porque hay guías para conocerlas, pero sobre todo hay médicos para saber aplicarlas, y hay que aprenderlo en este tipo de congresos.